Su Majestad. Ha llegado el momento. Esta es una gran pérdida, en especial para ti y tu príncipe. Finalmente ha comenzado mi era y la de mi príncipe Selim. Detente, Nurbano. No puedo creer lo que estás diciendo. La sultana Hürrem acaba de fallecer. Solo te estoy diciendo lo que va a suceder. La única defensora de su alteza era la sultana. Aún son días buenos para ti. Están listos los preparativos. No quiero que falte nada. No debes preocuparte, Sumulak. Será una ceremonia fúnebre apropiada para la sultana. No sé qué hacer después de esto, Sumbul. ¿Cómo puedes decir eso, Lukmanak?
La sultana nos dejó tareas. Debemos cumplir con nuestras promesas. La sultana Marian aún está en los aposentos. Sí. Sultana. Que Alá le otorgue paciencia. Pero no olvide que dentro suyo lleva otra vida. Debe ser fuerte por el bien de su hijo. Él le dará vida y ese aire fresco. Estaba muy feliz cuando se lo dije. Pero por desgracia no podrá ver a su nieto. Para seguir con vida y lograr la victoria, siempre habrá momentos en los que ignorarás tu piedad. Lo más importante, Bayaceto, es seguir con vida. Pase lo que pase, sigue con vida. Madre. Madre, mi hermosa sultana. No piense eso. Usted es muy importante. Bayaceto. Hijo héroe. Cuando tú me dices eso, me entristeces mucho. Uno no puede escoger a sus hijos, pero si Alá me hubiese dado la posibilidad de elegir, habría deseado un hijo como tú, un príncipe fuerte y valiente. Por otro lado, tengo miedo, hijo mío, porque este mundo no es un mundo de valientes, sino de opresores. Si no piensas como ellos, entonces ellos no te permitirán vivir. Purifícate de tus miedos. El miedo invita a la ira y a las cosas malas. Debes ser valiente. Solo puedes lograr las cosas que mereces con valentía. ¿Realmente piensas en mis derechos, madre? Todos viven las cosas que tienen derecho. Te aseguro que lo que sea que te suceda en tu futuro es lo que mereces. Mi único pedido a Alá es que tu conciencia, como la de Bayaceto, puedan estar en paz de una vez. Porque si tu conciencia sangra,
Aunque seas el rey del mundo, no te servirá de nada. Mis condolencias. Mis condolencias. Ustedes, amantes, intenten perder el peso de sus cuerpos. Y cuando su cuerpo y su alma se separen, su corazón estará libre de esa pesada carga y volará al cielo. Deben lavar sus corazones y sus almas con el agua de la sabiduría, para quitarle el polvo a su corazón y para que sus ojos no queden fijos en este sucio mundo, y para que, por el contrario, se eleven al cielo. No es el alma lo único en este mundo hecho de amor. Todo lo que no sea amor es transitorio. Todo morirá y partirá. Lo único que se mantiene en el mundo eternamente es el amor.
hijo de Adán. Tu ausencia se parece al este y al oeste. El este y el oeste están en los cielos distintos, porque el cielo que observas ahora mismo es pasajero. Incluso eso desaparecerá. El modo de los cielos está dentro de ti. Bate las alas del amor y vuela. Cuando las alas del amor se fortalezcan, ya no tendrán una escalera, ni reservas, ni tristeza. No veas el mundo desde afuera, porque en tus ojos existe otro mundo. Y ni siquiera lo sabes. Cierra los ojos ante este mundo visible e intenta ver el mundo que está dentro de tus ojos. Debes saber que cuando cierras ambos ojos, no queda nada del mundo visible. Tu corazón es como un techo. Tus sentimientos se parecen a la canaleta de ese techo. No examines mis palabras, porque cuando llegue el momento, no habrá ni palabras ni labios. De estas gacelas, las puedes leer en el cuaderno de mi corazón. No escuches a mi lengua. El cuerpo de una persona es un arco, y sus palabras y su aliento son como las flechas. Cuando la flecha parte, el arco ya no tiene uso. Thank you.
Este es mi corazón, Hurrem. Mi corazón continuará latiendo aquí por años. De ser así, si este es su corazón, acepte mi última voluntad, Suleimán. Que me entierren aquí en su corazón. Fue como el día del juicio final, Fakria. Todos fueron a presentar su respeto, desde niños hasta ancianos, y no solo de Estambul, de las regiones cercanas también. Lloraron tanto que sus lágrimas fueron como una inundación. Está claro que la gente amaba a la sultana. A la mediante. Algunos traidores fueron para asegurarse de que la sultana esté muerta. Tienen razón. Es difícil creer que nuestra sultana se haya ido. ¿Cuál es la situación del harén? ¿Han preparado Elba para el duelo? Están trabajando. No te preocupes. Fakria, nadie dijo que la sultana no podía ser enterrada con su anillo, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿No sabes que la sultana Hurrem pidió ser enterrada con su anillo? Fui a la sala donde lavaron su cuerpo. Pero no llegué a ver el anillo en su dedo. Por Allah, ella lo pidió específicamente. Espero que ninguna de las señoritas haya intentado tomar el anillo. Por Allah. Que Allah nos proteja a todos. El sultán Suleimán le hizo este anillo a la sultana Hurrem. No hizo que se enamorase de él. Él le hechizó. Si este no fuese un amor verdadero, Hurrem no hubiera sido la madre sultana y no hubiese sido enterrada en el complejo de Suleimán. No mires al amor, sino al que enamora. Yo camino por el mismo camino que caminó Hurrem. Desde ahora nuestro camino es claro. Este anillo y ese puesto son míos. La sultana Hurrem no le dio ese anillo. Que Alá perdone mis pecados. Yo lo tomé de su dedo. Por Alá le ruego que lo esconda
porque si alguien lo viese, nos matarían. Un anillo así no puede ser regalado. Se debe tomar. Vamos, señorita, habla. Yo no sé nada del anillo. Aunque lo hubiese hallado, no estaría permitido enterrarla con el mismo. Señorita, fue el deseo final de la sultana Hürrem. ¿Vamos a ignorar su último deseo? ¡Tú lo tomaste! Yo no lo tomé. Me ofende que piense eso. Por favor, Ag. Por Alá, mujer. ¿Acaso yo no sé lo que estoy diciendo? Es evidente que alguien lo tomó. Ya, dime quién fue. Según lo que recuerdo, había otras dos mujeres contigo. Confío totalmente en ellas. No las acusen, por favor. Por Alá. Piense, señorita. ¡Alguien más entró a la sala! No quiero que la culpen, pero la señorita Canfeda fue y dijo que quería recitar el Corán para la sultana Hürrem. ¿Qué sucede? ¡Suéltame! Ven aquí. Ven. ¿Dónde está el anillo? ¿Qué anillo? ¿De qué habla, señorita Fagria? Zumbulak, por Alá que no sé nada. ¡Calla! ¿Crees que puedes engañarnos con tu pequeño cerebro, señorita? Tú fuiste a la sala de baño. Dijiste que rezarías por ella, pero en verdad le robaste el anillo. No es cierto. Juro que no lo tomé. ¡Deben creerme! Pero por Alá, señorita. No tuviste miedo de nosotros. ¿Tampoco de Alá tienes miedo? ¡De verdad vas a caer! ¿Qué sucede aquí? Sultana. ¿Cómo se atreven ustedes a interrogar a mi criada, Canfeda? Ella ha robado el anillo de la sultana mientras lavaban su cuerpo para enterrarla. Y yo sé muy bien que usted dio esa orden. ¡La conozco bien! Delante de ti tienes a la favorita de Selim y a la madre del príncipe Murad.
¿Quién eres tú para acusarme? El anillo es importante, porque era su última voluntad. Bueno, entonces, ve a buscarlo, Sumbulak. ¡Adelante! Si no estuviesen todos de duelo, ya me habría encargado de ti. Y para ti, Fakria. La sultana Hurrem ya no está viva para respaldarte. Mi madre no verá a mi hijo nacer. Nunca. Tampoco se convertirá en la madre sultana. Falleció sin poder disfrutar de su etapa más poderosa. La vida y el destino son así. Ahora tenemos una tarea muy importante. No sé cuánto pasará hasta que su majestad termine su duelo. Mi madre quería que Bayaceto llegase al trono. Sin ella, Bayaceto no debe sentir que está solo. Debemos hacer todo lo que podamos para ayudarlo. Definitivamente apoyo al príncipe Bayaceto. Pero no porque tú me lo pidas, sino porque se lo prometí a tu madre. Yasif. Bienvenido. Ha pasado mucho tiempo. Partí hacia la capital cuando las noticias llegaron al príncipe Selim. Por desgracia, llegué para el funeral y no antes. Esta muerte ha afectado a todos. Fue una gran pérdida. Parece que la vida se detuvo en el palacio. Están todos de duelo. Vi al príncipe Selim en el funeral. Lo vi derrumbado, destruido. Estoy muy orgullosa de tu amistad con Selim. Si no fuera por ti, no habría sido tan fácil abrir las puertas del palacio. Llegué a Constantinopla gracias a ti. Gracias. ¿Y cómo está tu relación con Rustem Pasha? Alá le dé a Rustem larga vida. Él ha sido de gran utilidad para mis planes. Ten cuidado, porque sabes que Rustem está del lado del príncipe Bayaceto, pero nosotros del príncipe Selim. Pronto habrá una tormenta, y todo va a convertirse en polvo. ¿Qué quieres decir, Yasif? ¿Acaso sabes algo? La sultana Hurrem le ha dejado un cofre que usted debía recibir después de su muerte. La sultana Hurrem le ha dejado un cofre que usted debía recibir después de su muerte.
La luz de mis ojos. La luz de mi corazón. Mis queridos príncipes. Yo, su madre, la sultana Hurrem, ha abandonado este mundo. Temía que mis plegarias, mi aliento y mi poder desaparecerían de sus vidas. Pero mi ausencia no debería dejarlos en duda. Mientras esté enterrada, las promesas que me hicieron en vida se mantendrán. Mientras pronuncien mi nombre y sientan mi presencia, voy a estar con ustedes para siempre. Son los hijos de la sultana Hurrem. Soy parte de los dos. La misma sangre corre por sus venas. La sangre del sultán Suleimán, mi poderoso Alá, es testigo de eso. Los lugares que ocupan en mi corazón son distintos, pero ninguno es más grande que el otro. Mi último regalo para ustedes es un testamento de esto. No les dejé espadas ni dagas, sino una armadura. Una armadura que ha sido elaborada con mi naturaleza y mis lágrimas. Al igual que los protegía cuando vivía, estas las van a proteger en mi ausencia. Ojalá nunca llegue, pero el día llegará y estarán obligados a usarlas. Le rezo a Alá para que ese día ambos estén espalda con espalda, luchando por el mismo lado. Esta armadura debe protegerlos del mismo enemigo. Si caen luchando en contra del otro, deben saber que mis huesos arderán en mi tumba. Mi alma se quemará de dolor. Su camino no es la guerra. La paz siempre es posible. Son trozos de mi alma, mis preciados Selim y Bayaceto. Que Alá los ayude a los dos. La que los ama más que a su propia alma, su madre sultana, la sultana Hurrem. Adelante. Majestad. Ferhat Aga. Ordena a todos que ya no quiero ver seda, ni tampoco el brillo del oro ni de la plata en mis aposentos. Un bocado estará bien para cenar. Como ordene, Majestad. La sultana Mariam está en la puerta, su majestad. Y desea verlo. Sultana. Su majestad no desea ver a nadie en este momento. Fuera de mi camino. Sultana. Es una orden. Adelante. Padre.
Por favor, míreme. Somos los únicos que podemos consolarnos ahora. Es difícil. No sé cómo continuará la vida sin mi madre. Su ausencia nos ha quemado a todos. Es un vacío tal que... Le ruego que... no caiga en este inmenso vacío. Perdí a mi madre. No puedo perderlo a usted. Sus hijos, su nación, sus servidores lo necesitan. Siempre estaré a su lado. Hallaremos consuelo el uno en el otro. Piense en Selim, en Bayaceto, en mí como un recuerdo de nuestra madre. Debe mirarnos siempre a los ojos. Por el bien de ella también. Suleimán. Estamos siguiendo las instrucciones. Agni, informarás de inmediato que no obedezcan las instrucciones. Como ordene, señorita Wulfen. No quiero volver a oír sonido alguno en este palacio. ¡Lárguense! Thank you.
¿No será difícil, señorita, hacer que los mudos nos entiendan? Ellos son mudos, no sordos. Pueden entender lo que decimos, pero no pueden hablar. Su majestad no soporta ni el más mínimo susurro. Señorita Gulfem, es el decreto de su majestad. Infórmele esta decisión a todos. Que tomen todas las precauciones. Leeré un decreto de su majestad. Es la decisión de su majestad que desde ahora no habrá más pompas ni esplendor en el palacio. No debe tocarse ningún instrumento. Ya no están permitidas las celebraciones. Desde ahora en este palacio se vivirá un estilo de vida simple. No habrá sedas, ni plata, ni oro. Cualquiera que no siga estas instrucciones será castigado del modo más severo. Este es el decreto de su majestad y será cumplido de inmediato. ¿Sabes algo de la condición del sultán Sokolu? Ha caído en una profunda enfermedad, Su Alteza. Ahora no tiene paciencia, ni para el ruido más ínfimo. Definitivamente no es fácil el duelo de una gran historia de amor. Pero este duelo llegará a su fin. Y él finalmente comenzará a respaldarme. Y mi era entonces comenzará. Hay algo que debería saber, Su Alteza. Sabes muy bien lo que planea mi hermano Bayaceto, Sokolu. Tú mismo destruiste la carta que describía por qué marchó a mi palacio. Me vi obligado a hacerlo en su beneficio, Alteza. Lo sé, Sokolu. Pasase lo que pasase, sé que mi madre habría hecho lo que sea para protegerlo. Pero eso ya no es posible. Ya no hay obstáculos entre Bayaceto y su majestad. No lo recomendaría, Su Alteza. Podría afectarlo negativamente. Usted envió un espía e intentó quitarle la vida. En mi opinión, eso no se puede perdonar. Y tiene testigos que lo acusarán. ¿Testigos? ¿Quién será testigo para Bayaceto? Lala Mustafa explicará todo. ¿Lala Mustafa? ¡Sirvientes! Su Alteza. Mehmed Pasha. Este es el gran testigo de mi hermano Bayaceto. Lala Mustafa ahora está a mi servicio. Es leal a mí. Y Bayaceto no tiene idea. Empaquen todo. Vamos. No olviden nada. ¿Dónde está mi hija? Se está preparando, sultana. ¿Pero podría reconsiderarlo? Guarda silencio. Haz lo que digo. Empaca todo y llama a los Sags. ¿Qué está sucediendo, Mariam? Me iré a vivir al Palacio de la Corona, ya que no te preocupa mi presencia. Deberías quedarte, Mariam. Estos son días inciertos. No sabemos qué nos traerá él mañana. Y tu ausencia del palacio podría dañarnos. Solo por esa razón quieres que me quede. Mariam,
Su Alteza. ¿He venido en un mal momento? No, Su Alteza. Bienvenido, hermano. Rustem se estaba marchando. Disculpe, Su Alteza, pero hay algo bueno en todo lo malo. Con el doloroso fallecimiento de la Sultana Hürrem, el príncipe Bayaceto ha perdido mucho poder. Pero Rustem Pasha sigue respaldándolo. Rustem Pasha tenía poder gracias a la Sultana Hürrem. Ahora perderá su reputación. Sokolu, no lo subestimes. Tiene una gran influencia sobre el sultán. Y querrá mantenerse leal al recuerdo de mi madre. Está casado con Mariam. Pero Rustem también es inteligente. Y cuando sepa que Bayaceto está del bando perdedor, abandonará el barco. Como ustedes dos. ¿Por qué te mudas mientras estás embarazada, Mariam? Debo estar cerca de mi padre. Él me necesita ahora. No es necesario que mudes todas tus cosas para eso. Mariam, mi hermana, debes decirme lo que está sucediendo. Veo que algo te entristece. ¿Qué pasó? ¿Rustem? ¿Te ha hecho algo? Recuerda que este es tu palacio, Mariam. Rustem es tu súbdito. Y yo nunca permitiría que nadie, ni nada, llegara a provocar tristeza en mi hermosa y querida hermana. Ojalá pudieses estar siempre a mi lado. Todo el tiempo. Después de la pérdida de mi madre, me siento muy sola. Mi hermana se encuentra muy molesta. Debes mantener vigilado a Rustem. Quería hablarle de ese tema, Su Alteza. Hay algo que me molesta hace días. Sabe que no confío en Rustem Pasha. Y usted evitó que le quitase la vida. Rustem Pasha era leal a su madre, la Sultana Hürrem. Y su lealtad se debía a su madre porque, como sabe, cuando las condiciones cambian, las personas cambian. Rustem Pasha ha sido leal hasta hoy. Y espero que eso continúe así. De lo contrario, si algo llegara a cambiar, su vida será tuya. Vi las estrellas, Cánfeda. Y todo tiene dos significados. No sé si será algo bueno o será algo malo. Por lo que está diciendo la gente en el palacio, Sultana, todo lo que predice esta mujer termina siendo realidad. También me contaron que la Sultana Hürrem ha venido a verla. La Sultana Hürrem sabía lo que estaba haciendo. La recibiré ahora. Bienvenida, Sultana. Discúlpeme por hacerla esperar. Si me dices cosas buenas, te perdonaré. Solo bromeo. La Sultana Hürrem dijo cosas buenas de ti. Alá le otorgue el paraíso. Amén. Me pregunto qué fue lo último que le dijo a la Sultana Hürrem. La verdad. ¿Y cuál es mi verdad, señora?
la calamidad, sultana. La muerte de la sultana es una señal de una tormenta a punto de estallar. Dime quiénes sobrevivirán a esa tormenta. Dime qué es lo que ves. Veo un león con grandes alas de águila y una corona en la cabeza. Eso es un blasón veneciano. Es un símbolo de mi tierra, de la tierra de la que vengo. El futuro de nuestra dinastía vendrá del vientre del león y el águila. Esa sultana ya dio a luz a ese príncipe hace tiempo. ¿Pasha? ¿Necesitaba algo? Regreso más tarde, Ag. Rustem Pasha. Su Alteza. Bienvenido. Qué sorpresa. Desde el funeral no te veo. Intentaba acostumbrarme a no tener a la sultana Hurrem aquí. Que Alá tenga piedad de ella. Amén. Es difícil. Se perturbó nuestra tranquilidad. La muerte temprana de mi madre cambió el futuro de todos. Claro que sí. Solo el poderoso Alá sabe nuestro futuro. Tú también sabes algo. Que algún día nos despertaremos en un nuevo mundo. Y te pregunto, ¿en qué parte de este mundo deseas estar? Sabemos que mi lugar está claro, en el mundo del Sultán Suleimán. No hay duda. Eres muy importante en este imperio, Pasha. Pero sabes que mientras tu lealtad esté con mi hermano Bayaceto, él solo puede perder. ¿Qué desea de mí? Pronto todos estarán de mi lado. Cuando llegue ese día, espero que no sea demasiado tarde para ti. Su Alteza, vengo a ver a Rustem Pasha. Se lo avisaré, Su Alteza. No es necesario. Nuestra conversación se ha terminado. Ambos deben tener mucho trabajo. Adiós, Pasha. Su Alteza, ¿qué estaba haciendo aquí? No puedo ocultarle nada a usted, Su Alteza. Su Alteza Selim busca alianzas nuevas. Él me dijo que sería mejor que estuviese de su lado. ¿Qué respondiste? ¿Qué está insinuando, Su Alteza? Como si usted no supiese. ¿O acaso no confía en mí? Tú sabes que confío en ti, Rustem Pasha. No confío en Selim. Podría intentar convencer a Satanás de hacer algo. Definitivamente él intentará enturbiar las aguas. Pero créalo, yo siempre estaré de su lado. Muy bien. Oí que las cosas no están bien entre tú y Mariam. No conozco los detalles y no tengo intención de entrometerme. Pero sabes que Mariam es mi tesoro, Rustem Pasha. Y la convencí de permanecer en su palacio. Quiero que te quedes con ella. Y no debes descuidarla. Thank you.
¿Oíste lo que dijo la vidente, Cánfeda? El futuro será del príncipe Selim. Y mi estrella brillará. Alá mediante, sultana. La mujer pudo ver dentro del humo al león y al águila juntos. Así es. Cuando habló del emblema de mi tierra, supe que hablaba de mí. No puede ser. Alá no quiera. ¿Qué sucede, sultana? Defne es de Venecia. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Qué tal si la predicción habla de ella? Oh, por Alá. Qué hermoso como duerme mi héroe. Los rostros inocentes de los niños son lo único que me consuela del dolor. Se ha cansado en estos días. Debería dormir. El sueño me escapa ahora, Defne. Selim no se detendrá. Y está buscando alianzas sucias. Nurbanu es igual. Si hubiese oído las cosas que dijo en el funeral. Me dijo que la sultana Hurrem murió. Y ahora tu príncipe está solo. Ella es una criada que realmente encaja con Selim. Mi miedo es este, Defne. Selim atacará en el momento oportuno. Y yo no podré mantener la promesa a mi madre. Cuando se trata de su propio hijo, ¿qué puede detener a una persona? Tiene 5 hijos, Bayaceto. Si usted duda y cae preso de su piedad, todos sus cuellos serán un blanco. No lo olvide. Esta es su guía. Cuando se halle en problemas, recuerde estas palabras. Mi príncipe. Fui a ver a la vidente. Y las cosas que me dijo fueron... fueron increíbles, Selim. No escuchas a las farsantes. No lo es. Porque si no, la sultana Hurrem no habría ido a visitarla, ni habría confiado en sus palabras. Todas las cosas que predijo se fueron cumpliendo. Sabía de la enfermedad y de la muerte de Hurrem. Basta. Dijo que cuando uno de los príncipes llegue al trono, el otro ya estará muerto hace tiempo. Y el futuro de la dinastía llegará de una mujer veneciana. En ese caso eres tú. Pensé lo mismo. Pero la favorita del príncipe Bayaceto, la señorita Defne, es de Venecia. Y también tiene un príncipe. Pensar en eso me destruye. Yo la envié con mis propias manos. Ahora no podemos huir, Su Alteza. La piedad que te quede por el príncipe Bayaceto, olvídala y expúlsala de ti. Cuando Su Majestad termine el duelo, debes informarle. Debes decirle del cofre que tu hermano te envió aquella vez. ¿Rustem ya ha llegado? No, sultana.
Sultana, ¿por qué está tan infeliz? No importa. Si no fuese importante, no estaría así, en especial con su embarazo. Recuerde, Sultana, yo era la bóveda de los secretos de su madre. Y estoy listo para escuchar los suyos también. ¿Se trata de Rustem Pasha, mi sultana? No sé cómo decirlo, Zumbul. Pero Rustem tiene algún tipo de relación con esa señora Méndez. Es imposible, sultana. Todos saben el amor y la lealtad de Rustem Pasha hacia usted. Lo siento como mujer. De verdad lo siento. Cada día lo noto más distante. No puede llegar demasiado lejos, sultana. Sultana, ¿está bien, sultana? Zumbul. ¿Acaso, sultana, ha llegado el momento? ¡Llamen a la doctora! ¡Zumbul, tranquila, ya llega! ¡Quiero que llamen a la doctora ahora mismo! Buen provecho, Pasha. ¿Cómo es la situación en el palacio? Aún están de duelo. No es nada fácil. Oí que pronto se librará una tormenta. Una lucha entre los príncipes que llegará a un punto tal y no se podrá deshacer. Es evidente que el príncipe Selim no se detendrá. ¿Quién dijo eso? ¿Fue tu sobrino Nasig? ¿Sabe eso por el príncipe Selim? Eso no importa quién lo dijo, Pasha. Debería creer en lo que le digo. Habla. El príncipe Selim tiene un cofre. Fue enviado desde el palacio del príncipe Bayaceto. Si el sultán Suleimán lo viera, nadie podría salvar al príncipe Bayaceto. El príncipe Selim debe estar esperando el momento indicado. Adelante. Su Majestad. ¿Qué estás esperando? Habla. La Sultana Mariam tuvo un niño por la mañana. Ha tenido un nuevo nieto. Que Alá le otorgue una larga vida, hermana. Ojalá mi madre estuviese aquí. La boca y la nariz se parecen a las de mi madre. ¿Dónde está Rustem Pasha, Mariam? Solo Alá lo sabe. Mariam, felicidades. Que Alá le otorgue un gran futuro. Alá mediante, hermano.
No crean que estoy tan metida en mis asuntos que me he olvidado de ustedes. Hablo de la promesa que le hice a mi madre. Quiero la paz al igual que ella. Espero que no se olviden de su pedido. Quédese un rato más, Pasha. Podremos desayunar. No, no puedo. Y creo que no deberíamos vernos por un tiempo. Sus Altezas aún están aquí. Y Su Majestad aún está de duelo. Marian, ¿y tú? ¿Qué significa eso, Pasha? ¿No va a venir aquí a verme? Durante un tiempo. ¡Adelante! Disculpe, Pasha. Tiene una visita. Dice que es urgente. ¿Qué sucede, Sal? Lo siento, Pasha. La sultana Mariam dio a luz a un niño. Muchas felicidades, Pasha. Tus esfuerzos por llevar a Rustem Pasha de tu lado son inútiles. Rustem sabe bien quién será el mejor para la dinastía. Entonces pronto te dará la espalda, Bayaceto. Me pregunto cuándo comprenderás que perderás. Espero que pronto. El fuerte respaldo de nuestra madre ya no puede protegerte. Ella sí protegió a alguien. Pero no fue a mí. Fue a ti. Selim, olvidaste los días en los que temblabas en tu palacio de Manisa. Si nuestra madre no hubiese intervenido, te habría quitado la cabeza. ¡Atención! ¡El Sultán Suleimán el Magnífico! Sabía que era cercana a Rustem Pasha, pero esta clase de relación me ha sorprendido. Sé muy bien lo que hago, Yasif. ¿Acaso era necesario meterse en la cama del Pasha para poder conseguir tu meta? Ya eres adinerada y poderosa. Soy tu tía. Soy Gracia Méndez, amiga de reyes. Cuando me hablas a mí, tú no debes olvidar quién soy. Solo te advierto una cosa. Esta clase de relación con el gran visir del Imperio Otomano es simplemente inaceptable. En especial cuando el gran visir está casado con la hija del sultán Suleimán. Mariam. ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele algo? Después de días puedo ver su bendito rostro. Ya no siento dolor alguno. Mi alegría sería mayor si mi madre estuviese aquí. Extraño mucho a ella. Alá es el mejor. Alá es el mejor. Alá es el mejor. Alá es el mejor. Soy testigo de que no hay otro Dios más que Alá. Soy testigo de que Mahoma es el mensajero de Alá. Soy testigo de que Mahoma es el mensajero de Alá. Soy testigo de que Mahoma es el mensajero de Alá. Vengan todos a rezar. Vengan a rezar. Vengan a la salvación. Tu nombre es Osman. Tu nombre es Osman. Tu nombre es Osman.
Oh Alá, haz lo bueno con sus padres y devoto y hazlo un creyente firme del Islam. Oh Alá, hazlo honrado. Amén. Alá, protégelo y apóyalo. Amén. Alá, hazlo escudo y espada del imperio. Amén. Su Majestad. Sultana. Aún quedaba tiempo, nuestro hijo llegó antes. Osman. Finalmente tuve un hijo varón. Mientras yo daba luz a nuestro hijo, me dejaste sola, Rustam. Eso nunca lo olvidaré. Estabas con ella, ¿verdad? No sé de quién hablas, créeme. Yo ya sé todo. No me tomes por tonta. Esa mujer que visitas tantas veces. Y cuando vino aquí, era obvio que estaba interesada en ti. Es evidente dónde pasas las noches que no regresas a mí. Ni siquiera lo piensas, ¿verdad? ¿Qué nos trajo a esta situación? Tú eres la razón, Mariam. Durante años te pedí tu amor. Tú siempre me trataste como si yo no fuese nada. ¿Ahora me responsabilizas? Adelante. Pasha, el príncipe Bayaceto ha venido. ¿Qué sucede? ¿Ya vino a verme hoy? Yo lo he invitado. Adelante. Su Alteza, finalmente llegaste. ¿Viste a tu hijo? Sí, Su Alteza. Estuve muy ocupado con asuntos del imperio. Sabes que tus hijos y tu familia son importantes, Rustem Pasha. Te ordené que te quedases. Hay un asunto más importante. Oí que el príncipe Selim tiene un cofre enviado por usted y que causará problemas con su padre. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo sabes? Disculpe, Su Alteza, pero ¿es cierto o no? Es cierto, pero... cuando el príncipe Selim me acuse, él también se meterá en problemas. Oiré todo lo que tenga para decir, pero primero... ¡Guardias! Llamen al Alá Mustafa de inmediato. ¿Qué estás esperando, Su Alteza? ¿Ya le dijiste acerca del cofre a Su Majestad? Su Majestad salió por primera vez desde el funeral. No es posible saber si su duelo terminó.
Estoy seguro de que siempre llevará el dolor de la muerte de mi madre. Esperaremos unos días más. Si tú lo dices. No hay necesidad de apresurarse. El viento sopla a nuestro favor. Tienes a políticos importantes de tu lado. Pero Rustem Pasha aún es el respaldo principal del príncipe Bayaceto. ¿Quién puede saberlo? Quizás pronto cambie de opinión. Cuando estaba por quitarle la cabeza, Selim me pidió piedad. Usó el nombre de Jihangir y Mustafa. Y yo se lo había prometido a mi madre. Y no pude hacerlo. Regresó del día del juicio final. Adelante. Su Alteza. Pasha. Me han dicho que Selim trajo aquí con él el cofre que le envié a la capital. ¿Eso es cierto, Lala? Es la primera vez que lo escucho, Su Alteza. ¿Acaso no te enviamos para que seas nuestros ojos y oídos para que nos informes del príncipe Selim? Pero me encontré con un problema. El príncipe Selim no confía en mí desde que evité que la carta del príncipe llegase a manos del sultán. No te preocupes. Porque si Selim le lleva ese cofre a mi padre, él también se verá perjudicado. Lala es testigo de todo lo que sucedió en Manisa. Cuando él me amenace, su majestad me creerá a mí. Eso no lo dude, Su Alteza. Gracias, Ala. Que crezca con salud. Sultana, que no me oiga Rustem Pasha, pero el bebé es muy parecido a usted. Sultana, no debería estar triste. Eso puede llegar a afectar su salud. Ya no tengo dudas. Sé que Rustem está con la señora Méndez. Debería guardar la calma, Sultana. No puede permitir que una mujer la afecte así, de esa manera. Su madre, mi sultana, quería que estuviese casada con Rustem. Mi madre. Zumbul. ¿Qué haría mi madre si estuviese en mi lugar ahora? Ella advertiría a la mujer, mi sultana. En una lengua que ella comprendiese bien. Que se aleje de Rustem por su propio bien. La doctora dijo que el bebé está bien y goza de buena salud. Gracias a Alá, todo salió como debía salir. Sultana. Sultana. Ya se advirtió a la señora Méndez. Bien. Alá mediante ella entenderá que debe alejarse de Rustem desde ahora. A la mediante, mi sultana. Estoy seguro de que ella lo va a entender. No caben dudas, mi sultana. ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Cómo pudieron entrar a mis aposentos? ¿Y qué es lo que esperabas? Tienes un romance prohibido con el yerno del sultán Suleimán. ¿Esperabas que al hacer eso se pudiera salvar? Así. ¿Esto fue una advertencia?
Oí que la sultana Mariam tenía sospechas. ¿Fue ella? Sea quien sea, esa persona quiso advertirte. Termina tu relación con el pashá. O de otro modo tendrás el mismo destino que la criada. ¡No es una relación de negocios! Aunque quisiera terminarla, no podría hacerlo. ¿Comprendes que él puede desear lo contrario? ¿Quieres ocupar el lugar de la criada? ¿Cómo podremos hacerlo? ¿Hay alguna solución? No lo dudes, Su Alteza. Debemos aprovechar esta oportunidad. Porque si no actuamos, perderemos. Recuerda las palabras de la vidente. La condición de Sharklen ha empeorado, Su Majestad. Nadie tiene esperanza. Solo esperan el momento de su muerte. Adelante. Su Majestad. Déjalo aquí. Hay un asunto que debo explicarle, Su Majestad. Su Majestad, me retiraré. Si lo permite, Rustem Pasha también debería quedarse. También tiene que ver con él. Es un asunto del Imperio. Quédate. Guardé silencio hasta este momento por el funeral de mi madre. Y por su recuerdo, ella habría preferido que calle. Pero como Bayaceto continúa amenazándome, no tengo otra opción. Él me envió este vestido de mujer. Y esta carta. Son muy hábiles, Su Majestad. Dicen que nadie lo supera. No tendré cuidado. Su Alteza. Su Majestad desea verlo inmediatamente. De acuerdo, Ferhat. Seguramente Selim debe haber comenzado. Lokmanag, quiero que vayas y llames al ala Mustafa ahora mismo. Podríamos necesitarlo. Como ordene, Su Alteza. No quería molestarlo con este asunto, pero estoy muy preocupado. Porque Bayaceto es mi hermano, y aún siento respeto y amor por él. No quiero que él y yo nos lastimemos. Adelante. Su Majestad,
¿Fuiste tú la persona que le envió estas cosas a Selim? Sí, Su Majestad. Yo las envié. Alá mediante, él le habrá explicado la razón por la que lo hice. Quiero oírla de tus labios. En ese caso, comenzaré desde el comienzo, Su Majestad. Hace un tiempo, fui a solicitarle ayuda monetaria a su hija, la sultana Mariam. El príncipe Selim se enteró e interceptó a los guardias que me estaban trayendo el oro. Cuando me enteré, logré capturar a los bandidos de Selim. Para advertirlo, le envié la cabeza del líder, Amanisa. Pero, tristemente, no aprendió una lección de eso. Intentó envenenarme en mi propia mesa. Casi morí. Para responsabilizarlo de eso, marché hacia su palacio. ¡Atención! La sultana Hürrem ha llegado. Por su bien guardé silencio y olvidé el asunto. Poco después, el príncipe Selim rompió su promesa y quiso quejarse de mí ante usted. Le envié este cofre para decirle que no planifique cosas a mis espaldas como una mujer, sino que lo haga como un hombre con valentía. Selim se presentó ante mí y preparó una trampa. Pero yo arruiné su plan. Luego nos enfrentamos en una lucha. Yo gané. Podría haberle quitado la vida. Lo advertí por última vez y le dije que se marchase. Con Alá como testigo, Su Majestad, mis palabras no son pocas ni tampoco demasiadas. Lala Mustafa fue testigo de todo esto en persona. Y si no me cree, puede escucharlo de él. Se encuentra afuera, junto a la puerta. Que entre. Lala. No puedo creerlo. Lo que Bayaceto dijo de Selim, ¿es cierto, Lala? ¿Selim quiso robarle el oro e intentó quitarle la vida? Su Majestad, el príncipe Bayaceto quiso obligarme a atestiguar falsamente para él. Pero no pienso traicionar a Su Majestad. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer esto, Lala? ¿Cómo puedes traicionarme? ¿Cómo puedes hacer...? ¡Tú ya cállate! ¿Quién crees que eres? ¿Acaso no eres un príncipe? ¿Cómo haces esto en mi presencia? Están mintiendo, Su Majestad. Ellos se han unido para difamar... ¡Insolente! ¿No fuiste tú quien quiso que Lala Mustafa fuera testigo? Lo han comprado. Han envenenado su mente. Es como yo se lo expliqué, Su Majestad. ¡Cállense! ¡Qué triste! ¡Esta situación es una vergüenza! ¡Se enfrentan delante de mí! ¡Se comportan como si fueran enemigos! ¡Váyanse de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepiento! ¡Lala! ¿Qué clase de demonio eres? El otro día me sonreíste, pero trabajabas a mis espaldas. Bayaceto, basta. Vete de aquí. Ese día,
Cuando estuviste bajo la sombra de mi espada, debería haberte matado, Selim. Sus Altezas, deben marcharse antes de que la situación empeore. Su Alteza. Su Majestad. Bien, Mariam. Siéntate. Oí lo que sucedió. Claro que no defenderé las acciones de Bayaceto, pero no creo que sea la única persona culpable. Debe pensarlo bien. Bayaceto nunca atacaría a Selim sin razón. Ambos están involucrados. No te preocupes tanto por esas cosas, Mariam. Regresa a tu palacio, duerme, descansa y cuida de tu hijo. Mientras Bayaceto esté en el fuego, ¿cómo puedo estar en paz? Perdone a mi hermano. Mi madre ya abandonó este mundo. No soportaré esto también. Todo el mundo debe pagar por sus errores, Mariam. De otro modo, los errores crecen. Y los castigos. Por supuesto que debe ser castigado. Como siempre, esperaré su justicia, Majestad. Ambos son culpables. Ya puedes irte, Mariam. Alá mediante la Sultana Mariam seguramente logrará algo positivo, Su Alteza. No lo creo, Rustem. Mi padre nunca me ha tratado con justicia. ¿Por qué lo haría ahora? Adelante. Su Alteza, Pasha, el bebé no está bien. La Sultana Mariam no está aquí. Le aconsejo que por favor venga conmigo. Su Alteza. Pasha. No es el momento. Es muy importante, Pasha. Su hijo está bien, Pasha. Tuve que hacerle mentir por el tema de su hijo. ¿Qué sucede? La señora Méndez le envió esto. Rustem Pasha, no quería llamarlo en este momento, pero se trata de algo importante. Debe venir a mi casa de inmediato. Vamos. Su Alteza. Acércate, Rustem Pasha.
El efecto que la señora Méndez tiene sobre ti es notable. Viniste con una palabra de ella. No es aceptable que el yerno del sultán Suleimán, el esposo de la sultana Mariam, tenga un romance con otra mujer. ¿Verdad, Sokolu? Así es, Su Alteza. Si llegase a hacer algo así, no solo perderá su puesto, sino también su cabeza. Las normas son claras. Pero hay algo que en verdad es muy importante. Si usted desea exponer todo esto, dígame por qué motivo vino hasta aquí. Eres un hombre astuto. Recuerda que te hice una propuesta. Que abandonaras al príncipe Bayaceto y me apoyases a mí en su lugar. Creo que ya lo habrás pensado. Y las condiciones son obvias. ¿Sabes, Rustem Pasha? Fuiste un testigo presencial de lo sucedido hoy. Los aliados de Bayaceto lo están abandonando uno por uno. Ahora es tu turno. Pero no es solo una palabra. Debes probar que estás de mi lado. ¿Qué desea de mí? Tarde o temprano, Su Majestad anunciará su decisión. Si cree que lo ejecutará, usted está equivocado. Si Bayaceto continúa por este camino, ese será el resultado. Pero la decisión del exilio será suficiente por ahora. Quiero que lo exilie a una provincia lejana, por tu recomendación personal. Quiero que ahora me anuncies a Su Majestad. Como ordene, señor. Alá es mi testigo. Juro que haré todo lo que pueda para evitar que los príncipes peleen. Y los protegeré de la ira de Su Majestad, el Sultán Suleimán. Haré mi mejor esfuerzo para protegerlos. Lo prometo. Su Majestad lo espera, Pasha. Selim y Bayaceto son sus hijos. Un trozo de usted, de su sangre y de su alma. Escoger a uno sobre el otro significa darle la espalda a uno. Y ese al que le dé la espalda tendrá celos y resentimiento. Adelante. Su Majestad. Los príncipes están aquí. Mi hermano es un traidor y un mentiroso, Selim. No estoy sorprendido. Una persona como Lala no es digna de mí. Es digna de alguien como tú. Si Lala Mustafa escogió mi lado, es porque pudo ver quién es más adecuado para el Imperio Otomano.
Su Majestad los está esperando. Ustedes dos me han decepcionado. Especialmente tú, Bayaceto. Lo que hiciste no fue lo correcto. Bayaceto, te nombro gobernador de la provincia de Amasia. No merezco esto, Su Majestad. Sepa que no lo merezco. ¿Es en serio? ¿Aún te atreves a hablarme? Selim, te nombro gobernador de Cunia. Espero que sea para mejor. Mi cabeza se inclina ante usted, Su Majestad. Ahora vayan a sus respectivas provincias y prepárense para mudarse a las nuevas. Ya retírense. Su Majestad. ¡Adelante! Sultana, Pasha, disculpe. ¿Qué sucedió? Su Majestad ha decidido enviarlo a la provincia de Amasia. ¿De todas las provincias? ¿Por qué razón habrá elegido Amasia? Oh, era la provincia de mi hermano Mustafa. Debería ser Amasia, Su Majestad, para que el príncipe Bayaceto pueda comprender que es una provincia muy significativa. Debe comportarse de modo digno para un príncipe. No permitas que este puesto en Cunia te desanime. Se encuentra más cerca a la capital que Amasia. Una gran victoria. Así es. Pero Manisa es muy importante para mí, Nurbano. Mientras esté vacía, no nos afectará a nosotros. Dime, Selim. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? No interfieras, Mariam. Esto es entre Bayaceto y yo. Yo también estoy involucrada en esto. Yo quería que fueses a Cunia. Desde ahora, debes tener mucho cuidado. Porque si cometes un error más... Recupera la razón, Mariam. No eres mi madre. Aunque intentes comportarte como ella, estar del lado de Bayaceto es inútil. No lograrás evitar mi victoria. No lo hagas, Mariam. No lo hagas. Debes apoyarme si eres astuta. Porque tienes al futuro rey delante de ti, ¿me oíste? Su Alteza. Mi padre me exilió a Maca. ¿Sabes a dónde? A Amasia. Tiene un solo significado. Su Majestad me está diciendo que me ejecutará al igual que lo hizo con mi hermano. Es evidente, no hay otra posibilidad. Pero Su Majestad se ha olvidado de algo, Admaka. Yo no soy como mi hermano. Yo no le entregaré mi destino al sultán. Jamás voy a hacerlo. ¿Qué tiene pensado? Regresaremos a Koutaya. No seguiré la orden de Su Majestad. No me iré a Amasia. Su
Su Alteza, eso sería traición. Si es traición, que sea traición, Admaka. Ya disparé la flecha. No hay vuelta atrás. Magnolia. Era el color favorito de la sultana Hürrem. Su Majestad, venir aquí no le hace bien. ¿A qué otro lugar puedo ir, Hülfem? La vida sin Hürrem a mi lado no tiene sentido. Ambos hemos vivido lo peor. Sabemos que se siente perder hijos. Nuestras lágrimas son de sangre. Sí, no hay dolor como el de perder a un hijo. Pero este dolor es distinto. No sé nada de lo que usted está viviendo. Por favor, cuénteme todo. Como si usted estuviera cantando una canción. ¿Qué se siente perder el amor de su vida, su alma gemela? Había colores, Hülfem. Había sonido y había canciones. A veces teníamos momentos en los que incluso volaban chispas. Podía ver las estrellas en sus ojos. Todo el mundo se unía y se convertía en un corazón que fluía por nuestras venas. Ahora ya no quedan colores.